puede ser grande. Este es un modelo hecho de, un modelo de cielo hecho con otro programa de computadora. Es un poco más realista. Incluso se pueden ver aquí, no sé, porque no tenemos, tenemos un poco de contaminación en la pantalla. Pero se ve el horizonte con plantillitas, casitas y todo, cosa que no tiene el otro programa que les mostré antes. Vemos ahí estrellas. Reconocen aquella de allá, ¿no? Orión. Bueno, eso desde, decíamos, aquí le estoy poniendo la letra E del este. Ahí estamos viendo hacia el este, ya no hacia el norte. Bueno, desde tiempos antiguos le empezaron a poner nombres a las estrellas. Desde los babilonios empezaron a ponerle rayitas entre las estrellas, son figuras, veían ahí las, lo que imaginaban. Y por eso le ponían los nombres de Orión, allá había un conejo, una liebre, acá un unicornio, imagínense. No solamente veían liebres y guerreros, sino también veían unicornios. Bueno, uno puede ver ahí, dependiendo de qué use, no quiera. Bien. Pero la diferencia entre solamente imaginar y tratar de llegar o acercarse más a la realidad está en medir. Voy a apagar un poco más la luz para que se vea un poco mejor. ¿Qué alcanzan a ver ahí que apareció en la imagen? Rayas. Bueno, una forma en la que podemos medir cuando vemos a lo lejos, puede ser el cielo o puede ser en la tierra, es medir usando geometría. Pues sí, medimos la tierra, geometría. Las figuras o las reglas de la geometría, como pueden ser los ángulos. Yo puedo medir la distancia entre dos estrellas midiendo el ángulo, por ejemplo, que abre mis brazos para apunto a una estrella, apunto a la otra. Bueno, mis brazos son un poco más incómodos, puedo usar mis dedos. Aquí tengo un punto del cual salen dos líneas con una separación de un ángulo específico. Y así como hacían antiguamente los astrónomos. De hecho, usaban la mano o el puño usando los nudillos como unidades para poder distinguir la distancia entre estrellas. Por ejemplo, yo quiero que entre el cinturón de Orión y Betelgeuse haya una distancia equivalente con mi brazo extendido al ángulo que forma la línea que pasa entre mi ojo y los nudillos de mi dedo medio y mi dedo anular. Entonces, puedo empezar a medir. Y como los ángulos son constantes, puedo obtener medidas con cierta precisión. Sería mejor usar algo más preciso y menos chueco que mis dedos. Entonces, partimos de la necesidad de que hay que hacer, así como todavía muchos años atrás empezamos a usar herramientas para cazar un tapir, para cazar un mamut o para abrir un surco en la tierra, empezamos a hacer instrumentos para medir cosas. ¿Sí? Bueno, entonces empezamos a usar instrumentos de medición. ¿Sí? Empezamos a medir ángulos, es así como pudimos medir la tierra, y a partir de medir la tierra pudimos medir la distancia a la luna y la distancia al sol. Y aunque desde la Tierra vemos que son aparentemente del mismo tamaño, en realidad el Sol es más grande porque está más lejos que la Tierra. Entonces, tuvimos la necesidad de medir. Bueno, esto nos debería que, o es un efecto fotográfico, o es puro cuento, cualquiera de esos sería puro cuento, al medir una araña de este tamaño cerca de unas personas, ¿no? Bueno, hicieron la versión moderna, igual de mala la película. Hay que medir. Así veamos un virus, debemos medirlo. Podemos medir incluso el espesor de la cápside del virus. Podemos, ¿cómo lo hacemos para medir? ¿Esa señora dónde está? Pues ahí. Bueno, ¿en qué lugar de la Tierra? La fotografía fue tomada al mediodía. Al mediodía, ¿dónde está? La Tierra es
de dónde. Bien. Noruega. Vean. Mide más o menos por 1,60 la señora Noruega. Y esta es la sombra. Podemos medir en qué lugar de Noruega estaba cuando le tomaron la fotografía, midiendo el ángulo que forma la estatura de la señora con la sombra. ¿Bien? Entonces debemos poder medir, bueno, está el barco ese que les mostré, podemos medir la distancia entre. ¿Y qué pasó con el agua aquella? El agua que estaba primero líquida y luego sólida. Bueno, antes de regresar a eso, debemos medir un cloroplasto, una mitocondria, una E. coli, debemos poder medir un ribosoma, el espesor de una membrana biológica, debemos poder medirlo. Pudimos medir la Tierra. El primero en medirla fue Eratóstenes. Tarea, ¿cómo lo hizo? Primera tarea del curso. ¿Cómo Eratóstenes midió la Tierra? Porque fue la medida básica. Podemos medir el tiempo. ¿Por qué el tiempo se mide en el sistema sexagesimal, o sea, de 60? ¿Sí? Ok, vamos a estirar con esto. Debemos poder medir porque medir nos permite conocer. Esto ya lo vimos. De otra manera, podemos ser engañados. Porque nuestros sentidos son fáciles de engañar. Esta foto la tomé. ¿Sí saben dónde? Ahí está la torre de la UNAM de Tlatelolco. Aquí, este espacio es la Plaza de las Esculturas. Es hacia el este. Más o menos desde la altura del eje central. Un poco más para acá, hacia Guerrero. Se venía a Guerrero. Hacia el eje 1 poniente. Estaba yo tomando fotografías, ya ven que debemos tomar fotografías de estrellas, ahí se alcanza a ver una estrellita, no recuerdo cuál es. Tengo cuál es la fecha de la foto y de repente vi eso. Y voy a hablar a Mausán. ¿Sí valdría la pena hablarle a Mausán? Una hornilla. No, son dos en realidad. Dos hornillas de una estufa prendidas. Nada más que volteé la foto. La pegué en la esquina. Es fácil engañar a la gente. Sobre todo cuando son crédulos. Ahí que ven. Arena. Sí, es arena en una playa en Veracruz, al norte de Veracruz. Por ahí por donde les mostré la foto de la laguna de Teniagua, es pasando la barra, ya en la playa que da al Golfo de México, la arena sí es, no es como la arena en Cancún, ni la arena en Acapulco, ni en Vallarta. ¿Ven algo más? Un cangrejo. Los ojos, el cuerpo y las patas. ¿Sí? Es un cangrejo como esto, de 1 centímetro más o menos. Esta, la distancia aquí es como 1 centímetro. Chiquito, chiquito. No tengo ahí referencias. Necesito establecer sistemas de medidas para poder ver si las cosas cambian. Incluso, ¿verdad que sí? Dice el gato que sí. Es el gato de Schrödinger, no es el gato de Alba. Y hay que saber observar. ¿Qué les llama la atención de esa imagen?
más que los precios es el chorizo. Afortunadamente no es escritor, es chef, la comida es exquisita, pero es pésimo en ortografía. Chorizo es concepto. La verdad que me no pedí nada de eso, pedí mejor un espagueti a la boloñesa. Estaba mamá mía. A veces vemos cosas que queremos ver. Ese es un diagrama de Marte 1903. A Marte solamente se le veía por telescopio. Y eso es algo generado a partir de las observaciones de varios astrónomos, como principalmente Lowell de los Estados Unidos, aunque también había observaciones previas de italianos, por supuesto. Sí, marcianos, no, los marcianos los inventamos nosotros, igual que Lowell inventó los canales. Ahora podemos ver fotografías de Marte, ahí incluso Marte desde órbita o Marte, no hay nada de canales. Sí hay cañones, incluso más grandes que el cañón de Sumidero o que el cañón del Colorado, ¿sí? Pero no hay nada. Lo único hecho por inteligencias, y son humanas, son estas cositas que me hemos mandado nosotros. Digo, como humanos, yo personalmente no lo hice. Hay que tener más de un punto de vista. Porque si nada más veo desde un lado, veo una cosa. Si veo de otro lado, veo otra cosa. Y no es ninguna de las dos. Ahí, ¿qué es lo que ven? ¿Qué están viendo? Son espirales, son círculos. Los círculos están. ¿Son círculos o están deformes? Son círculos, aquí hay un círculo, son círculos concéntricos, pero por dos factores. Los componentes que son de diferentes colores, o diferentes tonalidades, claros o oscuros, y por los elementos que los forman y que están angulados, hace que la perspectiva, lo que ven nuestros ojos, tienda a ser algo raro. La siguiente imagen, ¿son círculos o son figuras amorfas? Figuras amorfas. Necesitamos establecer sistemas de medidas. Yo podría decir, bueno, voy a medir, como incluso hasta en la Biblia viene, cuando aquel que no sé qué fumaba o qué comía, escuchó que Dios le hablaba, le dijo que tenía que ser un barcote, le dio hasta las medidas. No sé por qué no le mandó los planos por internet, porque no había internet, no había planos, pero le dijo, tiene que ser no sé cuántos codos de largo. O sea, la forma de medida usando el codo, que es de la punta del dedo medio al codo. De hecho, por cierto, casualmente esto mide un codo en el sentido horizontal. ¿Será un círculo o será una forma amorfa? Si no mide lo mismo en cualquier eje que yo trace, no será un círculo. Si pongo mi codo, ¿cuánto mide? Mido un codo también en la perpendicular anterior. Y a 45 grados de cualquiera de esos dos, mide un codo. Perpendicular a esta, mide un codo. Parece que es un círculo. Efectivamente es un círculo. Pero otra vez, por los elementos con los que está elaborado, hace que nuestra vista se engañe. Bueno, durante mucho tiempo los humanos midieron con codos, midieron con pies, como cuando los niños juegan gallo, gallina, gallo, gallina, ¿sí?
Algunos empezamos a hacer, no, la medida del rey. El rey es la medida del mundo. Y entonces era el codo del rey o el pulgar del rey. Y así se estableció la pulgada. El pie del rey, se estableció el pie. Pero luego, como el rey se moría, venía su hijo, o a veces su primo, o a veces su sobrino, a veces había golpe de estado, y llegaba otro, familiar o no. A veces eran invadidos, ¿sí? Y entonces llegaba otro rey de otro lado, que ni siquiera era pariente. Entonces, las medidas corporales varían y variaba la medida. Finalmente, por ejemplo, en el Reino Unido se estableció el sistema inglés, que estableció que 12 pulgadas forman un pie. 3 pies forman una yarda. Y no sé cuántas yardas forman una milla. ¿Bien? Y de ahí leguas y otras medidas. Hasta que afortunadamente, por eso a veces son buenas las revoluciones. Llegó la Revolución Francesa, pero fue una revolución, a diferencia de otras, fue una revolución del intelecto, producto de la Ilustración Francesa, que fue como una especie de segundo renacimiento. Y se fundamentó en el pensamiento racional, era la ilustración de la razón, lo que se alegaba en ese tiempo, basado en los principios de la ciencia elaborada a partir del Renacimiento. Y entonces se estableció, bueno, vamos a establecer una unidad de medida para medir distancias, longitudes, y ahora sí, regresamos a las variables aquellas que estábamos viendo. Te dijimos que son las dimensiones fundamentales, la longitud. La longitud establecieron los franceses revolucionarios que la medida era la medida, en griego, el metro, metrón. La medida de longitud es el metro. Y se suponía que era una fracción centesimal del diámetro terrestre, que antes había medido el apóstoles, pero les falló. Como la medida, con el tiempo se fue precisando el diámetro terrestre, y por cierto, tampoco la Tierra no es una esfera perfecta, es un esferoide, es semejante a una esfera. Entonces ya no coincidió. Hoy en día la definición de la unidad internacional, se establece el sistema internacional de unidades, es el metro, y la medida es el metro patrón, o sea, no el jefe de todos los metros, el patrón, no, sino una barra de platino que está metida a temperatura constante en una vitrina al vacío. Es la que se estableció inicialmente el metro patrón, pero en 1983 hubo un ajuste. Actualmente es la que les puse en Twitter y Facebook, no me la sé de memoria, por eso la puse, para acordarme también cuando sea necesario, pero es una distancia que recorre la luz en un segundo. La distancia que recorre la luz en un segundo. Es una distancia que está en función del tiempo en segundos. Pero entonces habría que definir la magnitud tiempo, la unidad de tiempo, y es el segundo. ¿Y cuánto es un segundo? Alguien diría, ese tiempo que transcurre entre que se pone la luz roja y detrás de una clase. No, a veces es más, a veces es menos. Entonces no, el segundo actualmente está definido en función de la oscilación de un estado cuántico del átomo de cesio, es más, de un isótopo específico del átomo de cesio. La definición la puse en Twitter y la pueden ver. La tomé del sitio web de la Oficina Internacional de Medidas de Francia. Bueno, está en Francia, más bien. Y podríamos decir que entonces el tiempo como dimensión y su unidad es la unidad fundamental. Porque a partir del tiempo se define la distancia o la longitud. Nos falta otra, que es la masa, cuya unidad internacional